Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción, todas las marcas, todos los productos y sus repuestos, con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor. El programa de política, economía y temas de actualidad, en donde yo no pretendo que aceptes mi opinión, sino que pienses antes de aceptar. Solo homo es sapiens cuando la razón se ejerce en absoluta libertad. Hoy hemos invitado a una persona muy especial. Es el rabino Marcelo Polakov, que además de ser rabino de Córdoba, del Centro Unión Israelita de Córdoba, es un referente en el mundo intelectual cordobés porque ha excedido ampliamente el escenario de los judíos, no solo en las cosas que piensa, sino en las actividades que tiene. Marcelo, bienvenido, gracias. muchas gracias por haber aceptado por nuestra favor. invitación. Un honor. Cuando Marcelo Polakov está, eh, lo entrevisto yo, voy a la esencia, no me quedo en las circunstancias. Así que Marcelo, la primera pregunta. Los judíos, los hebreos, sí. han sido conducidos, han sido guiados durante su historia, primero por los profetas, después eh, quizás por los jueces, después por los sacerdotes del templo y ahora por los rabinos. ¿Puedes explicar la diferencia que hay entre cada uno de estos? Sí, en realidad el orden es un poco distinto pero son distintos tipos de liderazgo que fueron asumiéndose a lo largo de la historia judía. Primero había como una especie de clan patriarcal, eran los patriarcas los primeros. Después aparece un liderazgo muy fuerte de Moisés sacando al pueblo de Egipto y dándole como nacimiento al pueblo, pero que Moisés tenía este rol de alguna manera también, en cierto modo, profeta, pero que tenía a su lado a su hermano Aarón, que era sacerdote. El sacerdocio siguió funcionando en paralelo. Ya lo que era la vía de Moisés empezó a traducirse más adelante en la historia. Estamos hablando de una historia de casi 4.000 años. En la, los libros de los jueces, como bien nombraste, en una época hubo reyes que no tenían la suma del poder, y eso es lo, lo bueno. En, to, en todo este, digamos, menjunje de liderazgo, nunca hubo un liderazgo absoluto. Diría, absoluto. Es así. Incluso por la propia legislación judía, fíjate que el más que podría ser absoluto Salomón. podría ser el rey. Nosotros tenemos un texto en el Talmud que es una, creo que es una maravilla en términos de, de liderazgo, porque dice que con tres coronas uno se puede coronar. Y está en el sentido de poder, ¿no? Y dice, una es la corona de la sabiduría, como Moisés, que era como el prototipo. Y hay gente que está coronada por su sabiduría. Otra es la corona del poder en el sentido real, que el prototipo era el rey David, y otro era la corona del sacerdocio, que el prototipo era Aarón, el primer sumo sacerdote. Ahora, curiosamente, este texto primero demuestra que había distintos tipos, te diría hasta una especie de sistema tripartito en donde hay un poder más ejecutivo, un poder más judicial Qué curioso, ¿no? ¿no? y un poder legislativo. Pero a lo largo de la historia, ese texto termina con algo fantástico, que es que hay una corona que supera a todas ellas, y es la corona del buen nombre. Entonces, no importa si vos tenés mucha sabiduría, si tenés mucho poder, si tenés eh, una especie de, de rango sacerdotal. Lo que importa es tu buen nombre. Y en ese sentido, yo creo que a eso debemos apuntar todos aquellos que estamos en cualquier tipo de liderazgo, a dejar un buen nombre. Y Bien. eso es un desafío cotidiano. Marcelo, segunda pregunta. ¿El Estado de Israel uh -huh. es teocrático, es confesional? ¿O es laico? O es no. una cuarta alternativa. Mira, es un Estado, primero es un Estado absolutamente democrático, eh, de una democracia parlamentaria, ¿no? Este Estado, por supuesto, tiene contenido cultural judío, es el Estado judío. De cualquier manera, para que se entienda en, en este sentido qué significa democracia, primero que hay libertad de expresión full. Hay libertad de cultos full. Hay eh, en la Corte Suprema, por ejemplo, hay jueces eh, árabes, ¿no? Y en el mismo Parlamento hay partidos árabes. En la, con en lo la cual, la Corte Suprema, hay en la jueces, Corte Suprema ¿sabes? uno de los jueces árabe. en argentinos. Eh, en ese sentido, no, 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 es un estado interesante. Yo viví ahí un año hace unos cuantos años. Eh, por supuesto, yo no soy israelí, soy argentino, como vos. Pero es un estado que tiene, eh, como encima, es un estado moderno, pero a la vez que tiene 4.000 años de historia y tenía como referencias estatales en la época del rey David, el rey Salomón, 3.000 años para atrás. Después, esa soberanía se perdió con los romanos. Los romanos le quitaron la soberanía a medio planeta conocido en ese entonces. Entonces, los últimos 2.000 años prácticamente no hubo soberanía en el sentido eh, estatal judía hasta hace 70 años, 1948, empezó este Israel moderno. Ben-Gurión. ben, -Gurion. Un estado... ben -Gurion fue la figura te diría del San Martín allí. Y bueno, es un estado que no deja de tener paradojas y algunos problemas complicados, pero la vida cotidiana es fantástica. Eh, eh, suponete, yo estudiaba en la Universidad de Hebrea de Jerusalén, además de estudiar el Rabinato en simultáneo, y mi último año, y eh, cursaba con, por supuesto, con alumnos de tradición islámica y alumnos de tradición cristiana. Pero, y eh, la vida Mar... cotidiana es muy sana. Marcelo, la pregunta iba a esto: ¿la religión judía sí. tiene injerencia en las decisiones políticas? No tiene, por la cultura, sino efectiva. Tiene, hasta, hasta diría, hace unos 20 o 30 años, depende más o menos eh, para hacerlo en general, algunas agrupaciones de origen religioso, para lograr, eh, digamos, no sé, beneficios e influencia estatal, conformaron partidos políticos. Eso no es muy sano en general. Entonces. Pequeños escaños, digamos, pequeños en el sentido de, de número, en 120 diputados que tiene lo que sería la CNES del Parlamento, habrá, suponete, por decirte, no tengo el número exacto, 20 dividido en pequeños partidos políticos, pero todos más o menos de índole ultraortodoxa. Entonces, los dos o tres escaños que tiene cada uno de estos partidos los usan políticamente, desde sí, la ley, ¿no? para negociar con los partidos mayoritarios y ahí obtienen algunas ventajas que hacen que algunas decisiones de por ejemplo en el derecho de familia o el ministerio del interior tengan ese toque no sean paradojas extrañas perfecto eh, bueno Marcelo me gustaría que nos cuentes qué estudios tienes vos bueno a mí me yo no sabía, a mí me gustaban muchas cosas a la vez eh, eh, cuando terminé el secundario pues, fui, a, fui a escuela pública en Buenos Aires y terminé el secundario y yo quería estudiar eh, en realidad sociología y eh, empecé a estudiar sociología también relaciones internacionales ciencias políticas la verdad es que no sabía muy bien qué a la par estudiaba todas cuestiones judáicas que siempre me interesaron desde mi adolescencia finalmente terminé cinco años de relaciones internacionales cuatro años de sociología cuatro de ciencias políticas mi título de licenciado es de Relaciones Internacionales. Y después, a la par, eh, tuve estudios, digamos, rabínicos. Y después, algunos más, un par de másters en universidades, digamos, israelíes. Una en Jerusalén sí. y otra en Nueva York. Sí, ¿Y pero. Por qué, te, ¿Por qué omitís algunas universidades? No, pero digo, son cuestiones de crédito. No bueno, es muy relevantes. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Hoy, hoy ¿qué haces? <laughs> hoy estoy aquí contigo. <laughs> La vida, digamos, eh, de un rabino, por lo menos en mí, es bastante polifacética y, y tiene pocas rutinas. Alguna, yo te diría, para entenderlo bien, cada comunidad judía en última instancia y cada rabino también, más allá de cómo lo distribuya, tenemos como tres grandes eh, grupos de tareas, que sería, eso está basado en un texto también del Talmud que dice que el mundo se sostiene por tres elementos. Por nosotros le decimos así, Torah, Abodá y Gemilut HaSaim, ¿qué quiere decir? Torah quiere decir, el texto bíblico, por el sentido amplio, quiere decir estudio o desarrollo intelectual. El segundo grupo es el desarrollo, te diría, espiritual. Y el tercero es el desarrollo social. Entonces, en esas tres áreas funciona cual, mi vida. A veces doy clases, una conferencia, que sería todo el desarrollo intelectual. Estudio también, por supuesto. También el desarrollo espiritual tiene que ver con acompañar a las familias en todos los ciclos vitales y también con dirigir lo que serían los servicios religiosos, de las fiestas, etc. Y por último, el, el área de desarrollo social, que es muy importante, donde ahí entran desde la asistencia así como más de a uno o el mundo interreligioso también, como con, con el, con el, con bueno, con el Paz. Bueno, a eso quería llegar. Vos uh -huh. sos uno de los integrantes del Comipaz, sí. Sí. ¿cierto? Uh -huh. Con los católicos, los protestantes y los islámicos sí básicamente sí bien eh, entonces quiero hablar ahora porque nos hemos excedido en el tiempo quiero hablar del de rabinato supremo del estado de Israel no, no puedo no tocar este no, tema no hay problema eh, no nosotros no tenemos eh, en, en no hay un colegio judía, cardenalicio no entonces, no no tenemos ni papa ni arzobispos ni nada cada rabino es autónomo o sea ¿Quién me controla, entre comillas, a mí? La comunidad judía de Córdoba. Entonces, yo no tengo que responder a una especie de rabino cardenal o rabino supremo. Ese título, el rabinato superior, dentro del Estado de Israel, tiene injerencias sobre cuestiones que pasan adentro de Israel, pero es una cuestión más administrativa y formal. Eh, y eso es todo. Cero, cero que ver con esto, digamos. Yo sé que hubo algunas, eh, algunas rispideces porque en general... Este es parte del mundo que te contaba esas paradojas de la política israelí. Cuando la política está asociada a la religión, te diría en el peor aspecto de ambas, siempre es un cóctel bastante poco feliz. Sí, así y es. en ese cóctel, bueno, se dio que hace un par de semanas salió a luz una especie de lista negra de rabinos muy progresistas. Yo estuve, tengo el honor de ser uno de los 160 en el mundo. Y bueno, para mí es una especie de premio porque... Pero, ¿a vos qué te han cuestionado? ¿Estar en la Comipaz? No. ¿Tu mentalidad o sea... liberal? Porque rabino vino liberal. Para mí, sí. yo que soy liberal, sí. la palabra liberal es una ponderación, no una... Para crítica. mí también, en ese Significa sentido. Significa una vinculación con las ideas de la libertad. Mirá, Pero hubo... yo pensaba, cuando te vi el otro día con el imán, sí. a Marcelo le han cuestionado su relación con... Es probable, lamentablemente, ninguna tradición religiosa escapa a sus extremistas, digamos. Por supuesto que son distintos, ¿no? No, ¿no? no se puede generalizar. Pero te diría que quienes me han puesto con orgullo para mí en esta especie de lista negra que ya la están desmintiendo porque se dieron cuenta que era, hacía mucho tiempo... Sí, daño. salió en La Nación sí. un artículo ayer, ¿lo has Así leído. Así es. Eh, en realidad, por ejemplo, hay gente que no te va a entrar a una iglesia porque sienten que eso es blasfemo. Claro. ¿Qué problema hay entre entrar a una iglesia? O sea, si no es una, si no es una actitud de coerción en absoluto, entonces eh, me parece que, bueno, felizmente ese tema ya terminó. Para mí fue una especie, como te decía, de premio, así que yo lo agradezco en última instancia. Claro. A pesar de que el título era medio escandaloso, eh, yo creo que el camino tiene que ver con eh, vivir y dejar vivir y en todo caso ponernos de acuerdo en algunas cosas y compartir y celebrar las diferencias. Esto de que siempre decimos, bueno, tenemos mucho más en común que aquello que eh, nos distancia. En, en última instancia, yo creo que es mucho más sano y desafiante saber que no tenemos cosas en común, pero que podemos convivir con las diferencias, que hay que aprender a celebrarlas incluso. Me parece que en ese camino... Podemos hallar los distintos caminos a ellos. El que se cree que tiene la única verdad y la única receta. Se equivoca. Salgan corriendo esas claro. gente, muchachos. No, la verdad es no, violenta. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Yo así? debería tener el doble tiempo cuando venís vos. Se Te agrade... agradezco muchísimo tu visita. Al contrario, gracias a vos, Eduardo. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima, Instituto Wulton, líder en diagnóstico por imágenes, primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país, Avenida Belezarfiel 562, Córdoba, Argentina, teléfono 03-51-426-7700. Habiendo sido el jueves pasado el día del amigo, voy a aprovechar para recitar un poema de mi viejo. Se llama Amigo. El padre pone la impronta a la madre su obra de amor, los hermanos el cariño, pertenencia y contención, los abuelos el contacto con otra generación, los primos la red de afecto de fraternal adhesión y los tíos el ejemplo sin la recriminación. Pero a ninguno elegimos, pues Natura los envió. A lo mismo que en la pareja, la novia es quien decidió. En cambio, entrañable amigo, a ti te he elegido yo. Te seleccioné entre muchos con entera convicción, por tus logros y defectos, siempre y en cada ocasión, en las buenas y en las malas, con sensatez o pasión, debido a un acto fortuito o mediata intención, única y sencillamente por el hecho de ser vos. Y es por eso que te quiero. Con todo mi corazón. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima Instituto Wulton, líder en diagnóstico por imágenes primer Instituto de Cirugía Ambulatoria Mínimamente Invasiva del interior del país Avenida Belezarfiel 562 Córdoba Argentina Teléfono 03 51 426 7700 Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. puede ser Cristina Fernández de Kirchner candidata a senadora con todos los ilícitos absolutamente probados que ya tiene. ¿Y cómo Cristina puede ser senadora? Porque va a ganar. Cristina va a perder las elecciones, pero va a ganar una candidatura porque le alcanza. ¿Por qué le alcanza? Por lo que yo llamo la paradoja del liberalismo. Y esto que voy a explicar... Es uno de los temas más importantes que he tratado en el programa. En los tres años. El liberalismo es el único sistema que para grupos grandes funciona la generación de riqueza y la convivencia política. No hay otro. No existe otro sistema que no sea, que no tenga la calidad del liberalismo. Sin embargo, ha fracasado. En toda Latinoamérica, por ejemplo. ¿Por qué? Por una paradoja que voy a tratar de explicar. Viene del principio de subsidiariedad. Ustedes saben que la teoría liberal ha sido complementada por la Iglesia Católica a través de las encíclicas de los papas, que todas juntas, las que hablan de este tema, se han dado en llamar la doctrina social de la Iglesia. Empezamos por la Rerum Novarum. Y seguimos luego por la cuadragésimo ano, aunque cada encíclica de papas han hecho aportes importantes. ¿Qué dice la cuadragésimo sobre el tema que estoy refiriéndome? El Papa Pío XI, un papa extraordinario, principio de subsidiariedad. El Estado tiene que actuar en aquellos lugares donde los particulares no pueden o no les interese actuar. Con eso se complementa y se forma entonces la economía social de mercado que nos enseñó Álvaro Alzogaray a nosotros cuando éramos jóvenes. Hay una extensión del principio de subsidiariedad que ya no va a lo general sino a lo particular. Aquellas personas que no pueden competir en un universo de competencia, deben ser asistidas por la comunidad. Una madre soltera que no tiene trabajo, un enfermo, un minusválido, una pequeña población que ha sido asolada por una catástrofe. Entonces ahí es asistida por la comunidad porque no puede competir. Eso todo el mundo lo tiene asumido, todo el mundo lo entiende y de alguna manera le da al liberalismo ortodoxo la parte de humanismo que lo convierte, como dije recién, en economía social de mercado. Lo que yo voy a explicar ahora es la extensión de ese principio, que es lo que explicó el Papa Francisco en Bolivia y en Paraguay cuando vino hace dos años y muy poca gente lo entendió, ni siquiera yo lo entendí. Yo me quedé pensando, porque lo que dijo el Papa este, horrorizó a muchos economistas ortodoxos. Lo menos que dijeron este Papa es populista y lo más que dijeron este Papa va para el comunismo. Y yo me quedé pensando, ¿qué ha dicho el Papa? Porque tenemos que interpretar lo que dice esta persona, que en otras actuaciones ha sido tan extraordinaria. ¿Y saben cuándo me di cuenta de lo que dijo el Papa? Y entonces quiero transmitírselos a ustedes. Cuando vi a quién se los decía. En Bolivia, a una comunidad autóctona de, de collas y Aymaras. Y en Paraguay lo mismo. Y entonces me di cuenta del mensaje del Papa. ¿Qué quiso decir el Papa? En palabras mías, en un sistema que trabaja en la competencia para generar riqueza o para ordenarse políticamente, este, acatando la voluntad de las mayorías, no se lo puede hacer funcionar si en ese universo de individuos que deciden, hay un porcentaje importante que no está en condiciones de comprender lo que está ocurriendo o que no está en condiciones de competir. Está clara la idea. Si nosotros tenemos un 20, un 25% de individuos en nuestro universo que no pueden competir o que no entienden lo que está ocurriendo, ¿vieron ayer en el programa de la Nata en una manifestación el periodista le pregunta a cuatro personas que tenían pancartas ¿Qué está protestando usted? Ninguno sabía. Me refiero a esa gente. Y no estoy criticando a la gente, estoy haciendo una observación. Esas personas, a la hora de decidir con su voto en el plano político o de decidir con su actuación en el mercado, en el plano económico, no van a decidir lo que le conviene a la mayoría, sino que van a decidir lo que les conviene a ellos. Y esa conveniencia de ellos discrepa absolutamente es antagónica con lo que le conviene a la mayoría. Cuando ocurre esa situación, entonces el sistema liberal político y económico no funciona. Y acá viene lo grande, lo grave, perdón. Si el sistema no funciona, no pretendamos hacerlo funcionar, que es lo que hemos hecho en Latinoamérica. Acá hay una masa clientelar o posiblemente clientelar, clientelar que el gobernante populista se la lleva y para darle a esta masa la posibilidad de que lo vote, le da prebendas que perjudican a la nación, que hacen que el sistema no sirve. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer, y no nos queda otra, porque no podemos cambiar de sistema porque no hay otro. Ya lo hemos probado con el socialismo y el comunismo, el socialismo a ultranza y el comunismo, que ha fracasado en todas partes del mundo. Solo queda en Cuba una isla totalmente decadente. No podemos cambiar el sistema. Entonces tenemos que generar las condiciones para que el sistema funcione. Tenemos que incorporar a esa gente. ¿Y cómo se incorpora a esa gente? Y bueno, es muy sencillo, mis queridos amigos. La forma de incorporar a esa gente que prácticamente no entiende y no puede competir empieza, como siempre, por la cabeza. Dejen de robar. Si ustedes roban, no pretendan que esta gente se incorpore a un sistema de competencia. Dejen de robar quienes. El presidente, el vicepresidente, los ministros, los secretarios, los legisladores, los jueces, dejen de robar. Segunda premisa, dejen de usar la política para beneficio de ustedes. La política es alternancia. Una persona o un grupo minúsculo que se perpetúe en el poder cinco periodos es imposible. Ni, ni Churchill logró eso. Churchill ganó la guerra y perdió las elecciones. Entonces, un grupo minúsculo que se queda, se queda porque utiliza el aparato este, estatal. Dejen de utilizar la política para beneficio propio. Caminan ustedes por la ciudad de Córdoba empapelada de propaganda para ciertos candidatos que están en el poder, ellos o sus parientes. Después, no pretendamos que sean los... los las autoridades, nosotros comunidad, dejemos de votar a los que roban, dejemos de votar a aquellos que utilizan la política para beneficio de ellos, hasta cuándo los vamos a entronizar y los vamos a, so a sostener. La corrupción y la inflación son las dos banderas fundamentales, sin eso no vamos a integrar a los que no pueden competir. Siguiente premisa, porque no tengo tiempo. Educación, eso es teoría, no me venga usted con teoría. ¿Teoría? Pregúntenle a Sarmiento si es teoría. ¿Sarmiento en 15 años cambió la Argentina? Con la educación, pero ya no la educación de Sarmiento. Usemos ahora, ya no enseñemos, hagamos aprendizaje eficaz para que la gente pueda aprender. ¿Utilizando qué? Las herramientas del siglo XXI. Utilizando. La informática, utilizando los juegos, utilizando, incorporemos el deporte, usemos las comunidades de base, los clubes y las parroquias, y de esa manera podemos ir integrando con elementos que interesen, juegos, eh, campeonatos, concursos, a esta gente que se siente absolutamente desvalida en vez de darle un ayuda clientelar usémosla en estas cosas para integrarlas porque si no las integramos a ellos vamos a desaparecer nosotros nosotros hemos solucionado el problema de esta gente haciendo countries entonces nos metemos adentro de qué sirve estar bien adentro si no podemos salir afuera, mis queridos amigos. Es palabra de honor. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción, todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. <laughs>